de televisión más poderosa, más que una conferencia que se precede el primero de Víctor Erte, el cual hemos seguido desde el 21 de octubre del año pasado, pues ayer finalmente estará su abogado, también estará ofreciendo sus declaraciones, después que se le concedió asilo. Pues ya que están todos juntos y nosotros vamos a escuchar la rueda de prensa. So, good morning, buenos días. Carlos. Mi nombre es Eduardo Soto, my firm has represented Mr. Ruben Martínez Machado. Hemos representado a Ruben Martínez Machado ya por 4 meses, for 4 months. Obviously, he is here with us this morning. Está con nosotros esta mañana. And we obviously are going to allow you. Vamos a dejar que ustedes hablen con él. Pero antes de que nada, I wanted to say, I want to thank the United States government. Quiero dar muchísimas gracias al gobierno de los Estados Unidos for always opening its arms without any need to do so, sin necesidad de hacerlo, a la comunidad cubana y a los latinos en general, to the Cuban community and Latins in general. We are very, very, very much appreciative. Estamos muy, muy agradecidos del tratamiento, of the treatment. We believe the trial was fair. Pensamos que fue justo. The judge is a very capable judge. The prosecutor was fantastic. Y al final, esto pudimos lograr el asilo político para nuestro cliente Rubén Martínez Machado. Aquí tengo a Juan Rosa, who is the gentleman who litigated the trial. Él fue el que litigó para el bufete el juicio. Y estoy muy contento. I'm very happy with his work and his job. And I am very happy to have him in my office, in mi oficina. And of course, the star of the day is Rubén, así que it's open. Ustedes pueden ir haciendo, you may ask questions as you wish, okay? Bueno, comienzo, Rubén, pero te pregunto, ¿te imaginaste en algún momento para la prensa? ¿Te puedo acercar los micrófonos, por favor? Acercarte. ¿Te imaginaste todo lo que has vivido durante estos 4 años? ¿Te imaginaste además que ibas a terminar todo esto aquí? ¿Y qué dejas atrás? ¿Qué le dices al régimen de Díaz-Canel? No tengo nada que decirle a él. ¿Cómo te sientes? Muy feliz de estar libre. Finalmente, muchas gracias a todas las personas que ayudaron a cumplir mi sueño de ser libre finalmente. Gracias a todos, gracias a mi abogado, gracias al juez, gracias a todas las personas que me ayudaron a estar aquí hoy libre finalmente. Rubén, ¿qué es lo que más te gustaría hacer en este momento? Ahora, tomarme una cerveza. A ver, Rubén, no siento. ¿Cómo te sentías en octubre? Me imagino esa adrenalina de decidir, ¿no? Al fin volar para acá. ¿Podrías narrarnos cómo fue ese día? ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo tomaste esa decisión? Cuéntanos, ¿qué fue llegar aquí a Estados Unidos? Bueno, la noche anterior a eso no dormí, preparándome psicológicamente para hacerlo, mucho miedo, un momento de miedo, no me recuerdo casi nada porque... Rubén, con miedo. Rubén, ¿no siento mi esposo más o menos inglés? ¿Hablas inglés? Can you tell us how you feel in English, what it's like to be here and to have asylum? I feel good. You think good? It feels good. Feels good. Where are you going to go, Ruben? Where are you going to be staying? Like, do you have a home in Miami to go to? Houston, Texas. Houston, Texas. ¿Cuándo te vas? Okay. ¿Cuándo esperas irte para allá? ¿Cuándo puedo? Rubén, en algún momento se te pasó por la cabeza, fueron 4 meses dentro de una prisión. ¿Perdiste las esperanzas en algún momento? Bueno, estando preso uno siempre pues, pierde las esperanzas, pero bueno, encuentra otras cosas que hacer. ¿Qué hiciste? Hacía vueltas y eso. Rubén, espera, pero es que no nos terminaste la idea. Yo te pregunto por acá, pero tú si quieres, cuando estás mirando hacia la cámara. Exactamente, ¿cómo fueron esos minutos de vuelos? Exactamente, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Y cuánto tiempo fue en tiempo real y en tu cabeza? ¿Cuánto tiempo fue realmente? Bueno, fueron 3 horas aproximadamente. Como le dije, andaba con mucho miedo a hacerlo. Siempre estaba volando bajito y estaba mirando, preocupándome si había alguien siguiéndome y que me pudiera tumbar. Pero bueno, ya después dije, ah, si me van a tumbar, ¿por qué me tumban? Y voy para la ciudad, me concentré en hacer fuego. ¿A quién dejaste en Cuba? A mi madre, mi hermana, mi abuela. Para ellas, Rubén, para ellas, ¿cuál es el mensaje que le...? Porque son las personas que más han estado pendientes de ti, con las que quizás no hayas podido hablar tanto como
como ahora por nosotros. Ese mensaje para tu mamá, sobre todo, para tu hermana que ha estado tan pendiente, para tu abuela, después de tu familia, tu tía, todos. Bueno, ya estoy en los Estados Unidos. ¿Habías hablado con ella la posibilidad, la idea, la iniciativa de venir para acá por esta vía o no? ¿Sabían ellos de tu interés? No puedo comentar. And if you could try to answer this question in English, yes, if possible, could you tell us, Ruben, what's the first thing you want to do now that you're out of that facility? No más. A second beer. Primero. Otro cerveza. He says he wants to go little by little. ¿Ha dado pensamiento a lo que va a hacer en el futuro? Bueno, conseguimos trabajo o trabajar. He says he has to find a job. ¿Quieres como piloto? ¿Quieres ser, seguir siendo un piloto? Porque esa travesía que hiciste no la hace cualquiera. Sí, claro, me gustaría, pero bueno, comienzo haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué quieres ser? ¿Qué es lo que tu futuro? O sea, dinos, ¿qué quieres hacer? En el futuro, bueno, me gustaría ser piloto, pero puedo empezar cualquier cosa. Para los que no saben, for those who do not know, Ruben is a person of extremely high honors. He was at the first of his class, fue el primero en su clase y de honores en sus estudios. Es una persona muy capacitada. He is a very, very high level pilot, and we are sure, and I am confident, he will be able to at one point fly within the United States and elsewhere. Eduardo, te hago una pregunta también, mirando a cámara le respondes. Hoy se cumplen 27 años de Hermanos del Rescate, me imagino sabes la historia completa, sabes que fue una de las tragedias que más ha marcado al exilio cubano. ¿En algún momento eso te pasó cuando tomaste la decisión el 21 de octubre? ¿En la cárcel pensaste que tu destino, aunque acabas de decir que no tuviste miedo, que pudieras terminar como esos jóvenes? Bueno, uno siempre tiene miedo de que, pues, que lo puedan devolver y puedan fusilar a uno, así que, pero nunca perdí la esperanza, siempre confié que los Estados Unidos me iba a coger, porque al final estas son las tierras de libertad y siempre está abierta la puerta a las personas que quieren salir. ¿Tienes miedo de que algo a tu mamá, a tu hermana, a tu familia le pueda pasar en Cuba luego de que ya estás libre y estás aquí? Sí, por supuesto, por eso no quise comentar ningún tema con respecto a mi familia. Rubén, claro. Exactamente, ¿qué vivías tú en Cuba que tomas esa decisión? Ya sabemos lo que ocurre, pero cada historia es diferente. ¿Cómo se vive en Cuba? Descríbeme qué es lo que sentías que tomas esa decisión. Bueno, en Cuba está difícil tu pregunta. En Cuba vivir es cruel. Es cruel lo que está pasando, lo que sucede en Cuba. El régimen está abusando de las personas, ellos están acabando allá. Hacen creer que las cosas estaban bien, aún yo siendo piloto, pues no sé, un salario como $40 al mes, con eso no se puede vivir, nadie puede hacer nada. Y después de las protestas del 11 de julio, que Díaz-Canel ordena ese enfrentamiento entre el pueblo, ya perdió toda credibilidad que podía tener en algún momento. ¿El 11 de julio para ti crees que fue un antes y un después para el pueblo cubano? Sí, por supuesto. Para mí personalmente fue un antes y un después que yo vi que él personalmente mandó a reprimir al pueblo así de esa forma, ordenando una guerra civil, pues ya yo me di cuenta de que aquello no tenía sentido. Dijiste que hiciste huelga en el centro de detención. ¿Por qué hacías huelga en el centro de detención? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo conociste a otros migrantes, me imagino? Sí, sí, eran cosas con migrantes ahí, eso, la última cosa, pues para que nos pusieran en libertad y eso. Pero nada específico del trato en el centro de detención. Could you tell us in English, Eduardo, a little bit of his background and his story, what he was doing in Cuba before he made the flight, why he decided to make that flight, and why is he going to Houston? He worked for a company called ENSA, eso es E-N-S-A, ¿no? E-N-S-A. What was your other question, Kevin? What made him want to leave, if you could answer it for us in English, what was the reason, what was the catalyst for making him want to make that flight? Was there a particular thing that happened to him? Why did he decide to do that? Juan, did you want to answer that question? Yeah, of course.
Can you repeat that again, sorry? Yeah, what made him want to take that flight? What was going on in his life back in Cuba that made him want to do this? I can answer. Mr. Martinez Machado was in danger, okay? Specifically, his life was in danger before he left Cuba. He had two incidents in particular where he was arrested and detained for at least 3 days on each occasion. There was a detention in which he did not have food or water for many hours at a time. He was incarcerated with individuals who allegedly had done very bad things. He was threatened with his life if he did not cooperate with questions asked during those interrogations. So he was in distinct fear for his life before he came to the United States. And why those two detentions? What was he accused of doing? He was falsely accused of taking combustibles on one particular occasion. And on another occasion, there was an issue of having expressed himself incorrectly, and he was arrested. Can you give more details on that? How did he incorrectly, quote unquote, express himself? En la segunda ocasión fui detenido por discutir con los policías. On the second occasion, which was in 2020, right? 2020. Okay, we can't specify a date in terms of month and day, but in 2020, he had an interchange with government officials that did not sit well with him, and he was immediately detained. Did he make some sort of anti-regime statement at that? Así lo que estoy contando, yo me expresé en contra de los policías ahí presentes, del abuso que estaban haciendo, pero de los policías, ¿sabes? Pero como tal mi expresión en contra de él me puede vuelta para algo. There was an incident in which representatives of the Cuban government were abusing individuals, and he stood up and protested what was going on, and he was detained. And a question for you. Can I get a question for you, Eduardo? Yes. What was your argument to the judge for why he should be able to seek asylum and have that granted? In order to qualify for asylum, you must show a well-founded fear or past persecution of returning to your country based on either race, nationality, religion, political expression, or membership in a particular social group. In his particular case, the taking of the plane was a clear and public manifestation of his fear of continuing to live in Cuba and a protest. He could have gone out, as many Cubans do, through Nicaragua, through Panama, eventually through Mexico, and presented himself at the border. But he made a decision to leave. He obviously had the tools. He's a pilot. But he knew and understood that by leaving in a plane, the whole world would take notice of what's going on in Cuba and what persecution exists there. And are you a Cuban American? What does this mean for you today to have this a successful case for your client? I was born in Cuba. I'm very proud to be of Cuban origin, but I am also an American citizen. I came to this country when I was 3 years old, and I'm very, very proud to be an American citizen. And I'm very proud and gracious this country opened its arms to my family and I, and to have won asylum for Mr. Martinez Machado, believe me, is something I will never forget. Otra pregunta, señor Rosa. La Guardia Civil está conmemorando hoy también, perdonen, está conmemorando el día. Tú trabajaste y viniste en un avión de fumigación en el que tú trabajabas. Este es con los que están apagando el fuego en Cuba. Quiero completar la fotografía de la realidad cubana actualmente vista por ti, que trabajaste con él. No, yo con ese personalmente no trabajé, yo solamente volaba a NLU. Era los otros que se volaban ahí. Pero el estado de obsolescencia de lo que es Cuba, esto, este avión en el que tú llegaste, esto donde intentan apagar fuego, es decir, quiero un poquito más de detalles que tú me describas de lo que dejaste en Cuba y de lo que, por qué huiste de Cuba. Que
¿Qué huí de Cuba? No, además de lo que trabajabas, porque además volabas aviones para fumigar, obsoletos, viejos. No sé, quiero descubrir un poco qué más te motiva, además de los $40, qué más te motiva a huir. El 11 de julio, la persecución, el enfrentamiento de... Algo que dentro de tu corazón diga, yo me tengo que ir de aquí. A mí lo que me motivó fue a partir del 11 de julio, como le comenté, aparte quería hacer algo que marcara un antes y un después, y quería sentar el precedente que las personas vieran lo que está sucediendo en Cuba, aunque sea una sola persona que haya visto eso, para decirle por qué en Cuba lo están dejando tanto como por aire, por mar o por tierra, qué es lo que está pasando ahí. Y entonces ya cuando investiguen van a darse cuenta de la realidad de la vida. Señor Rosa, una pregunta para usted. Sí. El caso era bastante difícil. Es un crimen que él cometió dentro de los tratados de Cuba y Estados Unidos. ¿Qué fue lo más difícil para usted enfrentar a las autoridades estadounidenses y ganar este caso? Mira, en efecto, fue una posición bien fuerte del fiscal, en que ellos entendían que no era evidencia suficiente el hecho de que Rubén, al regresar, fuera a enfrentar determinados crímenes. Ante ese argumento de la fiscalía, lo que procedimos a hacer es demostrar todas las posibilidades a las que Rubén estaría expuesto si fuera regresado a Cuba, y cómo los cambios en leyes en Cuba han, de cierta manera, han sido hechos para encauzar al señor Martín Machado. Si tomaste ese avión como protesta, ¿tú te imaginabas que iba a tener el mundo esta reacción a verte aterrizar aquí en Florida? El mundo no sé, al menos Miami sí. Cuando subiste el avión, ¿pensabas esto va a ser un emblema, esto va a ser un símbolo para mi país? ¿Qué pensabas? Pues nada, que me vieran las personas y que vieran lo que estuviera sucediendo. Tampoco me esperé que me fuera a meter tanto tiempo preso. Rubén, no es la primera vez que un piloto cubano usa una de estas aeronaves para salir de Cuba. Lo hizo un espía. Incluso algunos amigos pilotos tuyos comentaron en alguna oportunidad que se hablaba de esta salida de Cuba de esta manera. ¿Crees que todavía hay jóvenes de esos mismos que trabajaron contigo, que están ahí todavía en esas aeronaves de fumigación, que tomen tu ejemplo para también hacerlo en Cuba, para venir, salir de Cuba? No puedo hablar de eso, no voy a hacer que lo quieran hacer de verdad, entonces se les prive la posibilidad de que sean libres también. Pero obviamente entre ustedes como jóvenes que hablaban de los deseos de irse de Cuba y de ver la vía, ¿qué hablaban, qué decían? Yo te pregunto, tú respondes si quieres. ¿Has he spoken to family in Cuba? ¿Has hablado con familia de ese señor? Sí. He has spoken with family, yes. Is he fearful, or how are they being treated? Very fearful. In speaking about what they spoke about, obviously at this point, members of his family and friends are in distinct danger. ¿Cuál es la importancia de ese testimonio? No sé si fue tu hermana, tu madre que lo dio en la corte, lo vio al abogado diciendo, la importancia de ese testimonio desde la isla para la resolución del caso y que te dieran el asilo. El testimonio fue, como era su pregunta, el testimonio de la hermana de él fue muy clave en el proceso. Ella fue muy honesta, muy precisa, y pudo detallar cuál fue los incidentes, cuáles fueron los incidentes que sucedieron después de que él llega a los Estados Unidos, fueron visitados, cosas de valor tomados y posteriormente regresados a la casa. ¿Qué dice? Yes. The testimony of his sister was very, very important. She was very precise, detailed. She was able to establish that there was an investigation, an ongoing investigation from the moment that it was determined that he had left Cuba, of the family and of friends at work sites, at home, etc. Rubén, ¿cuánto tiempo planificando esto? ¿Cuánto tiempo pensándolo, planificándolo y que lo tomó la decisión de ahí al 21? Seis meses. ¿Seis meses planificándolo o pensándolo? No, seis meses, pensándolo uno siempre lo piensa, dice cómo fuera hacerlo. Pero ya sí, decidirme a hacerlo más o menos sería como seis meses. The question was, for how long was he in preparation of his exit? And the answer is approximately 6 months. A partir de ese momento, de esos seis meses, hasta el 21, antes de esos seis meses,
¿cómo fue esa preparación, sin darnos los detalles que no puedas hablar, sino psicológicamente, en el trabajo? ¿Qué puedes decirnos de esa preparación? Era ser más cauteloso que nunca, no comentar con nadie nada, pensar cómo hacerlo, ir viendo las cosas. ¿Cuál es tu mayor temor en este momento? Ya que estás aquí seguro, pero ¿cuál es tu mayor temor? Ahora mi temor en específico es con mi familia, con mi hermana, que quieran extenderse con mi hermana, con mi madre. ¿El vuelo fue como 2 horas? ¿El vuelo 2 horas? 3 horas. ¿Y fue bajito así todo el tiempo? ¿Vimos el video de ustedes? Sí. ¿Eras tú el que el pescador dijo del avión que voló? Vamos. ¿Y qué? ¿Difícil, fácil, 3 horas? 5 piedras. No, difícil, tiene un como de arroz, o sea, a los cristales se le pegó mucho el salitre del mar. Miedo que si es un único motor, si se apaga, imagínate tú dónde iba a partir. Rubén, te repito una pregunta una vez más. Cuando tú llegaste, se creó mucha expectativa con tu llegada, obviamente, y muchas personas en social media que estaban pendientes de lo que estaba pasando asociaron tu caso con la de un espía cubano. A esas personas que incluso llegaron a decir en redes sociales, el abogado está al tanto, de que tú podrías ser un nuevo espía cubano, ¿tienes algo que decir? Sí, por supuesto. A mí no me están comparando con esos asesinos. Yo soy un caso aparte y hubieron muchos pilotos antes del espía que hicieron eso a mí. Si él quiso hacer eso, pues el problema de él no es mío. ¿Por qué Texas? ¿Por qué quieres ir a Texas? Bueno, porque tengo el primo mío allá. No por nada, está así. ¿Y qué es lo que más emoción te da de ya estar en este país? ¿Qué de Estados Unidos es lo que más te ilusiona? Bueno, de momento no conozco mucho, así que lo puedo decir. ¿Y has podido? Hasta ahora, buenos carros. Gracias, Rubén, mi hermano.